Hola amigos, en esta ocasión hablaremos de un antiguo recinto religioso de Tacubaya que hoy es literalmente una isla en medio del periférico. Me refiero al antiguo convento de San Diego. Ubicado cerca del actual cruce de la avenida Observatorio y el periférico, sus orígenes se remontan a finales del siglo XVII, cuando llegó a Tacubaya la orden dieguina, derivada de los franciscanos, erigiendo su templo y convento en 1686 en una de las lomas del lugar y dedicando el convento a San Diego y la iglesia a San José. Era un convento grande pero sencillo, dotado de claustro, capilla, biblioteca y una gran huerta, y que para el siglo XVIII le fue cedido a los dominicos. Años más tarde, en 1827, el convento fue clausurado, y años después fue utilizado como cantón militar de 1843 a 1859, siendo ocupado por los invasores estadounidenses en 1847. En 1859 fue utilizado como hospital militar durante la batalla de Tacubaya entre liberales y conservadores. Tras el triunfo conservador, el general Leonardo Márquez mandaría fusilar a los liberales, heridos y prisioneros, además de a médicos y civiles, en el cruento episodio conocido como los Mártires de Tacubaya. Varios años después, el convento sería remodelado para convertirse en el cuartel del 10º Regimiento de Caballería, siendo inaugurado en 1900 por el presidente Porfirio Díaz. En febrero de 1913, en el cuartel se reunieron los conspiradores dirigidos por Manuel Mondragón, saliendo la madrugada del día 9 con cientos de hombres para liberar a Félix Díaz y Bernardo Reyes e iniciar el golpe de Estado contra el gobierno maderista, conocido como la Decena Trágica. Durante el gobierno carrancista, en 1917, la iglesia fue cerrada al culto y ambos edificios se convirtieron en los establecimientos fabriles militares, en donde se confeccionaban uniformes y calzado, se daba servicio de hojalatería a los vehículos militares, así como mantenimiento al armamento, y funcionando así hasta el año de 1976, a partir del cual se dedicaron exclusivamente a la confección de vestuario y equipo, conociéndose como la COVE, o la Cooperativa de Vestuario y Equipo. En los años 60, la construcción del periférico fraccionaría el conjunto conventual, dejando a la iglesia aislada en el camellón entre los carriles centrales y laterales de la vía. En 1982, la COVE dejó de funcionar, además de que el INAH ocupó la antigua iglesia para guardar sus archivos históricos hasta el año de 1997, fecha en la cual la Secretaría de la Defensa Nacional le solicitó la antigua iglesia al gobierno federal para restaurarla y alojar ahí el Museo Nacional de la Cartografía, el cual cuenta con mapas desde las épocas prehispánica, virreinal e independiente, además de instrumentos científicos afines para así poder exaltar los orígenes, la evolución y el futuro de esta ciencia en México. En 1991, el antiguo exconvento volvió a funcionar como instalación militar. Hoy aloja al cuartel general de la primera zona militar, además del centro de estudios del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. Como ven amigos, en medio del tráfico del periférico hay un edificio histórico y un museo prácticamente desconocido que bien vale la pena visitar. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para yoinfluyo.com, Carlos Cortés.